Buenas noches, gente crema, ¿cómo están? Nos encontramos un día más en nuestro micro noticiero y en esta oportunidad nos acompaña Pedro Goñi. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Un saludo a todos nuestros seguidores de cremas que nos siguen por la www.garracrema.com. Estamos en el micro noticiero y las noticias que han sucedido el día de hoy con respecto a nuestro club son las siguientes. Bueno, el día de hoy, luego del entrenamiento del Club Universitario de Deportes, pues ha habido una conferencia de prensa donde el director técnico Ángel David Comiso ha declarado que, bueno, el equipo está prácticamente preparado y lo mejor sería arrancar con una victoria, aunque sabe que la César Vallejo pues tiene más partidos de preparatoria, ha jugado ya una Copa de Libertadores, aparte de la pretemporada que hizo en Chile. Así es, ganó todos sus partidos en Chile y viene con un mejor ritmo. ¿Y me dio el lance titular? Así es, Raquel. El director técnico ha dado el posible once titular que jugaría mañana. Pues tenemos en el arco a Carvalho, Dávila, Duarte, Aloco y Saco Vértiz en la defensa, mientras que Torres, González, Olascuaga, Christopher González, y en la delantera Fernández y Miguel Jiménez, que todavía está en duda porque tiene una pequeña lesión, así es que podría alternar también inclusive Andy Polo. Entonces el técnico Comiso sigue con su, bueno, lo que ha usado, el 4-4-2 hasta ahora, y sabemos que cuando se va al ataque se adelanta Saco Vértiz. También esperamos que haya mejorado los errores que ha cometido Saco Vértiz, ¿no?, en este partido. En el partido con Melgar fue el que cometió los dos errores de los dos goles. Así es, Saco Vértiz ha tenido una cierta cantidad de errores en estos partidos preparatorios, en el partido de Melgar, como ya lo mencionaste, y también algunos errores en el partido frente al Nasarawa de Nigeria. Bueno, esperemos que debutar con triunfo y que toda la hinchada vaya. Como ya saben, las entradas están a la venta en Teleticket de Bon y Metro. Los precios son Occidente 40, Occidente Butaca 60, Oriente 20 y Norte 10. Y para los palquistas, van a poder comprar las entradas en las oficinas de menores del Estadio Monumental mañana sábado de 9 a 3 de la tarde a tan solo 20 soles. En cuanto a los estacionamientos, lamentablemente hasta ahora no sabemos nada. Y ya han pasado 15 meses desde el trágico suceso en el Monumental y los palquistas siguen pagando los platos rotos de lo que ha pasado. ¿Hasta cuándo va a estar esto? Bueno, sí, la verdad que no, esto no se sabe hasta cuándo va a seguir. No, yo no entiendo por qué le echan la culpa al estadio. El estadio, ni siquiera la sala, bueno, el parqueo donde se encuentran la gran mayoría de socios, pues no entiendo por qué no podrían ir. La verdad que ni siquiera ahí sucedió el accidente, los palcos también están cerrados y esto es lamentable porque perjudica mucho a la hinchada crema y a los socios. Bueno, el partido de mañana tiene que llegar la hinchada temprano porque tenemos también el partido de reservas entre la Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes. Comienza a las 3:30 de la tarde, mientras que el partido de fondo a las 6 de la noche. Bueno, gente crema, tenemos que llenar el estadio, por favor. No queremos que Rocío Chávez salga a declarar que la hinchada no la apoye, como presidentes de otros clubes han salido a declarar. Así es, la verdad que esto es lamentable que un presidente de otro club, que los hinchas, pues bueno, pues su hinchada se puede contar con los dedos de las manos, ya lo ha dicho Gianmarco. Ahí a ver si Miguel nos pone el video de las declaraciones de Gianmarco sobre cuántos hinchas tiene ese club. ¿Cómo hacen la gente que está para llenar una tribuna? Yo cuando pregunto al público, ¿no? ¿Quiénes son de la Alianza? Sí. ¿Quiénes son de la U? Claro, pues papi. Más, pues, ¿no? Claro. ¿Quiénes de Cristal? Cuatro. Ahí se escucha. Los cuento, ¿ah? Es más, el quinto iba a levantar la mano y dijo, ¿por y mi absoluta mortificación por la poca asistencia de la hinchada de Sporting Cristal a la noche de la Raza Celeste, que le gana 6-1 a Danubio, uno de los tres grandes equipos de Uruguay. Aquí no estamos hablando de equipos de segunda división de Nigeria ni equipuchos de Bolivia. Bueno, la verdad que declarar así sobre equipuchos y decir que es que a pesar de eso ellos han jugado con un equipo de los primeros lugares, de los tres grandes, cuando en realidad está último. Así es, el Danubio está último, así es que yo no sé de dónde saca que es un equipo muy representativo de Uruguay, está último en la tabla de posiciones, mientras que los demás clubes, el Nasarawa, bueno, no se sabía, pero ha ascendido a la primera división de Nigeria, y el otro club traído por el representante
de la Universidad de Sucre, pues está también en los primeros lugares de la Liga de Boliviana. Señor Canto Arias, si se va a quejar con su hinchada, no se venga en contra de los otros clubes, por favor, nosotros qué culpa tenemos. También salió unas declaraciones de que él no necesitaba sacar la hinchada para poder arreglar todo lo de Media Networks y Gol TV. Si no sacan a su hinchada es porque, como dijo Pedro, de repente no tiene la suficiente acogida, la suficiente hinchada para poder lograrlo. Y aparte también es una cosa de estilos. No recuerdo, por lo menos yo, de repente Fito me puede corregir en algún momento, que la hinchada celeste haya salido a quejarse. En cambio, esto es algo que siempre hace la hinchada universitaria, ya sea en contra de una empresa o en contra de la propia directiva de la U, porque simplemente es así, la hinchada crema va a salir a defender los intereses de su club. Así es, así. Ahora, otra cosa es que nadie llama a la hinchada, o sea, la directiva no llama a la hinchada a que salga, como lo ha dicho Cantuarias. La hinchada sale porque cree en sí misma y cree que necesita derechos, y pues sale a dar la cara y a resolver los problemas, sea contra el club, contra la directiva que esté. No tiene ningún convenio con la directiva, ni la directiva la saca, como él lo ha dicho. Capaz ellos ni siquiera tienen ningún tipo de conexión con su hinchada, por eso ni siquiera tienen el poder como para llamarla. Bueno, ya que estamos hablando de la grandeza del club, tenemos nuevo sponsor, nuevo auspiciador. Tenemos a nuestro bus que parece de turismo de Hyundai, que hoy día, después del entrenamiento y la conferencia respectiva, los trasladó al hotel del INSEE. El Hotel Thunderbird del INSEE, ahí están haciendo la concentración el equipo para luego dirigirse el día de mañana al Estadio Monumental para enfrentar al equipo de la César Vallejo. Bueno, gente crema, por último, recuerden que todavía se pueden inscribir en la Copa Crema Centenario de Lolo 2013. Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de febrero y también pueden comunicarse a los siguientes números. Son el 775-3851, 782-1552, 349-1429 y 691-3453. Por hoy ha sido todo. Pedro, ¿algo más? Bueno, sí, tengo otra noticia más. Lo que ha dado nuestro gerente deportivo Jorge Vidal. Bueno, la pregunta es relacionada a lo que muchos hinchas se preguntaban con respecto al pecho de la camiseta. Él ha respondido que la camiseta ya está vendida a Gol TV por 2 millones de dólares. Y bueno, en su momento Gol TV decidirá a quién va a ponerse. Se dice que hay una línea blanca y un banco que podrían ser los auspiciadores principales y el sponsor en el pecho. No, hay que recordar que con estos 2 millones quienes están asumiendo el riesgo son Gol TV. Porque si el banco o la gran empresa de electrodomésticos dan 1.5, quien va a correr con el 500.000 restante sería Gol TV. Así es. Por otro lado, también parece que hay buenas noticias para los hinchas de Universitario de Deportes que están en las universidades, porque según lo que comenta en Twitter Jorge Vidal, pues nuevamente los hinchas han aportado ideas y el club las va a ejecutar. Pronto en las principales universidades venderán entradas para ver a Universitario, así es que estate preparado, hincha de Universitario, tú que estás en la universidad, porque vas a poder ir a ver al club de tus amores. Bueno, gracias crema, no se olviden, acérquense a comprar las entradas en Teleticket de Boni Metro y mañana a llenar el Monumental.